Muy buenas, Ronin Army. Bienvenidos a Star Ocean Integrity and Faithlessness, capítulo 14. Vamos a continuar y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es cobrar las recompensas por las misiones de cacería que he estado haciendo. Vamos a ir a los 3 puntos para cobrarlas. Y sí quería deciros que he estado aprovechando que he estado ahí cazando monstruos. He entrado en 2 catedrales de Oblivion, de estas que se respawnean. Una ha sido aquí en Resulia, en Resulian Plains, y la otra ha sido en el desierto de Trikurian. Y la verdad es que me han dado 2 objetos buenísimos. Eso sí, el combate final en ambas ha sido contra un dragón de la tormenta, el Storm Dragon, que era un coñazo inmenso. He tenido como más o menos una media hora para poder cargármelos. Era un coñazo inmenso, creedme. O sea, era el enemigo más duro que tenía hasta ahora, porque el pavo se ponía además defensa de esta que le aumentaba la protección y era dificilísimo ir quitándole vida. Aparte que me machacaba bastantes personajes, así que había que tener muchísimo cuidado. ¿Qué me ha dado al final de las catedrales? Me han dado 2 armas. Esta para Emerson, Arcadian Serenity, que me sube a 1300 el ataque, es muchísimo. Hasta ahora lo máximo que lo tenía era con Fidel 800, fijaos, la Arcana Sword. Pues esta con Emerson me la subía a 1300. Y en la segunda catedral obtuve también otro arma, pero esta para Anne, el Bloody Knuckles, que me sube el ataque a 1350, o sea, una burrada. Ambos personajes, tanto Anne como Emerson, ahora mismo pegan unas toñas tremendas. De hecho, contra enemigos normales, ponerte a Anne de estas que hace ataque de estos con dando puñetazos y garrazos, créeme, o sea, os ventiléis un montón de combates rapidísimos. Para que veáis un poco, os pongo la potencia de ataque que tiene ahora mismo. Emerson tiene una potencia de ataque de 3.327, una burrada. Anne de 1.700, menos, porque evidentemente Emerson tiene más fuerza, o que tiene un arma que hace menos daño, tiene mucha más fuerza Emerson. Entonces claro, a 3.300, o sea, pega unas toñas descomunales ahora mismo Emerson. Fijaos en Fidel, que era 1.300 y era el más fuerte que tenía, 1.300 de daño, de ataque. Y Emerson 3.300, una burrada, de veras. O sea, a partir de ahora yo creo que ya la parte final del juego, gracias a estas armas, van a ser bastante más asequibles. Y entiendo que, bueno, si sigo buscando catedrales de Oblivion, me seguirán dando objetos bastante buenos, especialmente armas. Así que entiendo que habrá una para Fidel, habrá otra para Víctor, etc. Así que nada, lo primero, vamos a cobrar las recompensas y nos van a mandar misiones nuevas, así que me voy a ir a hacerlas. Volvemos, vuelvo a cobrar las recompensas y ya tiramos hacia adelante. A ver, vamos a cobrar aquí lo que tenemos. Vale, la primera. CQC, programa Gamma, nos ha dado. Y Curry Rice. Vale. Estas están completas. Solo tenía una aquí en... Vale, estas no puedo completarlas, como veis. No tengo los objetos necesarios. Me está costando mucho conseguir los objetos necesarios para estas. Donadelo. Este tenemos que cazarle. Donadelo, el indomable. A ver dónde se encuentra el pavo este. En Western de Camp Tunnel. Pues nada. Luego fuera de cámara miré para allá. Fuera de grabación voy para allá. Esta también. Vale, esta no la tengo. Completado. Un Sylphid Smail. Me han dado una armadura. No sé qué tal será. Lethal Flask. A ver, entiendo que muchos de estos objetos me van a permitir a su vez crear otros para completar las otras misiones, porque si no, no tendría... La verdad es que no sé dónde conseguir los objetos esos. Salamander Stone. Bueno... Objetos muy raros, como veis. Esta no puedo, esta sí. Una poción del amor. Tengo varias ya pociones del amor de estas. Esta no puedo tampoco. Solar Signet volumen 3. Esto yo creo que ya los tengo usados, con lo cual. Una semilla de salud. Bueno, no nos queden gran cosa, como veis, pero bueno. Una semilla de inteligencia. Vale, están, tenemos que cazarles en Resulian Plains. Vale, bueno, está aquí al lado, con lo cual. Y me quedaría solo esta. Moonlight Signets volumen 3. Vale, completado. En un principio me han mandado 2 nuevas de cacería y el resto que no puedo completar, perfecto. A ver, vamos a mirar un momento los programas estos que me han dado. A ver si podemos ir aprendiendo algo. Ah, mira, con Mickey podremos aprender estas 2, Sunflare o Divine Wave. Y entiendo que con Fiore otros 2. O sea, porque ya los tengo usados, ¿no? Los tengo usados ya, así que los 2 para Mickey, mira qué bien. Hoy estamos que lo tiramos con Mickey. Sunflare aprendido. Lo que hace es lanzar una llamarada de sol, de luz de sol, que baja la inteligencia de todos los enemigos. Genial. Y Divine Wave, una onda divina. Vale.
que deja a los enemigos un poco aturdidos. Bueno, bien. No está mal, ¿eh? No está mal. Para ataque, no está mal. Y de los otros personajes, yo creo que nada. No me ha parecido que me hayan dado ningún manual. Bueno, si el que me han dado, yo creo que ya lo tenía utilizado. Ya lo tenía gastado, así que... Con Emerson tengo muy pocos ataques, fijaos. Comparado con nosotros, muy pocas habilidades. Pero es que con Anne también. Sospechosamente. Desde luego, con las magas son con las que más habilidades tengo. Evidentemente, claro, son las magas. Bueno, venga, nos vamos a la siguiente zona. A cobrar recompensas. Ahora veo. Y como no podía ser menos, la siguiente zona es Santerol. Así que vamos a devolver aquí las misiones que hemos completado. Un amuleto anti-hielo, anti-congelamiento, vamos. No es que me sirvan de mucho, pero bueno. Vale, esta no puedo. Esta tampoco está. El Radel este es un coñazo, está siempre perdido. El Radel es el hombrecillo ese que me pedían en una misión anterior, una de las primeras, buscarle porque se había perdido por ahí. Solar Signet Volumen 2. Me han dado una Silpstone. Una Silpstone, una piedra de sombra. Todas estas piedras no sé para qué valen, entiendo que para fabricar y cosas de esas, no tengo ni idea. Entiendo que sí, que será para mejorar cosas y todo eso. Vale. Objeto de esto de cura. Esta la cogemos y necesitamos un Ángel Cloak. Que no la tengo. No, que necesitamos, que necesitamos. Ah, no, tengo que cazar. Vale, vale, es una misión de caza, vale. A tres Rudels Bordnax. Que se encuentran en la Signelis Silica. Genial, vamos a tener que volver para allá. Voy a tener que volver fuera de cámara para allá. Genial. Fire Bath, hecho. Moonlight Signet Volumen 2 también. Otro más. Manual de Espadachín Volumen 7. Esta tengo que completarla. Vale, ¿qué tengo que hacer? Derrotar a tres Languid Pijillos. Tres Languid Pijillos. And dos Fallen Arcedias. Que se encuentran en... No me lo digáis. ¿Dónde están? ¿Se encuentran por aquí, por la ciudad? No tengo ni idea. No lo pone, ¿eh? Es raro que no lo pongan. No sé, es raro. Lo buscaré. Vale. Esta también la cojo. Esta ya la cojo y la devuelvo. Tal cual, completada. Ya que tenía el objeto. Una poción de heroísmo me han dado. Vale, esta no puedo. Esta tampoco puedo. Me van a dar una... Tears of Joisoto. Vale, pues nada, completado. ¿Me han dado algún volumen? No, no me han dado ningún volumen. No, hemos subido de nivel todos, perfectos. Sí, un Moonlight Signet Volumen 2. A ver si puedo aprender. Yo creo que ese ya lo he utilizado con todos. Pero por si acaso, vamos a mirar. Es de las magas, así que... No, yo creo que están utilizadas ya, sí. Los he utilizado ya con ambos personajes, así que nada. No me ha servido mucho. Venga, nos vamos al tercer y último puesto. Y el tercer y último punto es Tricurian del Este. He estado haciendo fuera de cámara, también está haciendo un par de estas de misiones de estas personales. Venga, que bueno, de, vamos, misiones de estas de conversaciones de estas personales, pero tampoco aportan gran cosa, así que... Venga, vamos a ver cuántas devolvemos aquí. Completada. Me han dado un amuleto arcano, que ya tengo un montón, la verdad es que los podía vender. Una banda de curación. A ver, todos estos no los vendo, estos objetos, porque luego me pueden valer para fabricar otros. Entonces, por eso no estoy vendiendo ni armas, ni estoy vendiendo armaduras que ya no me valen. Porque me los guardo por si acaso, que luego lo mismo me valen para el tema de la creación de otros o la mejora. Vale, tengo que coger esta, Guerra y Paz. Que tengo que derrotar a 10 Idealistic Insurgents, insurgentes idealistas. Que no sé dónde se encuentran, entiendo que estarán por aquí. Y poco más. Poco más, me parecen pocas. Es posible que cuando las devuelva me van a mandar más. Pero es que ya es tontería, ya quiero tirar hacia el final del juego, que no creo que me quede mucho. Así que pues nada. Aquí suben de nivel, genial. Nada, me voy a dedicar fuera de cámara a hacer un par de misiones de estas que me han mandado de cacería. Vuelvo, volvemos a repetir lo mismo. Y ya nos vamos hacia adelante. Estaréis diciendo, ¿y por qué no te has esperado y has hecho toda directamente? Y vienes y cobras toda la recompensa. Básicamente porque, como habéis visto, no me dan nuevas salvo que vaya entregando. Entonces tengo que entregar primero una vez que he completado de cacería para que me sigan dando. Si no, es imposible. Así que nada, tenemos que pegar aquí el corte y os veo en un rato. Ahora os vuelvo. Pues nada, ya he completado unas cuantas misiones de estas de cacería, las que me habían mandado. Así que volvemos aquí a Resulia a cobrar las recompensas.
Esto es un coñazo, es un poco coñazo, sí, es verdad, os lo digo, no digo que no, pero... Vale, y obtenemos un CQC programa Epsilon, genial. Y esto también. Perfecto. Es un poco coñazo, pero... Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Llevo como un 78% de misiones secundarias completas, teniendo en cuenta, claro, que todavía me quedan por completar todas estas que tengo marcadas, pero que me faltan los objetos, o sea que yo creo que más o menos vamos por el 100%. En cuanto tenga los objetos necesarios, aquí ya no me van a mandar ninguna más, o sea que ya más o menos estarían completas todas, solo me faltaría la de los objetos. Venga, vamos a la siguiente zona, a Santerroul, a cobrar nuestras recompensas. Nada, en Santerroul estamos y vamos allá a ver qué tenemos aquí. Vale, esta no puedo, aquí no tengo ninguna. Yo no sé si cogí alguna de cacería aquí. Pues no, va a ser que no. Ah, sí, esta sí, esta sí. Una sola, pero bueno, oye, la había completado, así que ¿por qué no? Y no hay ninguna nueva, esta también, perfecto. Bueno, dos, no está mal. Angel's Cloak. Mira, esta sí la podemos coger. Pero, a ver, sería derrotar a 5... Pickards, pero como ya estoy siendo un poco coñazo el vídeo, no os quiero molestar más, no os quiero dar la chapa más, así que esa lo voy a hacer en la siguiente tanda. Nos vamos a ir a por la parte final, a continuar la historia, que yo creo que nos queda poco, muy poco ya. Vale, he obtenido un manual de espadachín. Y el programa Epsilon este de, de Santerroul anterior, o sea, de Resulia. Triple Kick. No puedo. Infinity Kick. Tampoco puedo. Pues nada. Tiki 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 tim. Me voy a dedicar a mejorar aquí algunos niveles estos. Ciclón Blade para Fidel. O ninguna para Víctor. Pues nada, hombre, adjudicado. A ver. A ver. Mera curiosidad. Bueno, ahora mismo es el que más caña da. Pues no, vamos a cogerlo. ¿Me lo equipo? No, este no es. Este es. Bueno, venga, nos vamos a Trecurian del Este a cobrar las recompensas, las últimas recompensas. Venga, vamos allá a ver qué tenemos aquí. A ver si aquí había alguna, yo creo que sí, que alguna había... Mira, esta la puedo coger. Tengo que derrotar a Vlad, que se encuentra en Wester Dakar Tunnel. Bueno, la haremos, no hay problema. Y no hay ninguna. Así está. Guerra y Paz, CQC Programa ETA. Vale. Vale, pues ya no hay ninguna más. A ver el programa este, ¿qué aprendería? Infinity Kick para Anne, que la verdad es que ahora mismo es uno de los personajes más cañeros que tengo, ya lo he dicho antes. Bueno, venga, nos vamos a continuar con la historia principal. Nos volvemos a la base. Bueno, como recordáis, lo dejamos aquí, justo en las habitaciones aquí por separado. Os pongo un poco en situación. Bueno, nos había contado... Bueno, sí, vale, nos está explicando justo lo que os iba a decir, que bueno, que General Alma se ha dividido de la facción de Cronos. O sea, Cronos es una organización, pero General Alma se ha unido a alguien con un grupo que quiere dar un golpe de estado dentro de la organización y enfrentarse a la Federación Pangaláctica. Por eso está enredando tanto. Y en el vídeo anterior, como recordáis, pues el líder de Cronos, el director de Cronos, por así decirlo, nos explicaba todo y nos decía que él no quiere una guerra con la Federación, o sea, que él digamos, es de los buenos. El problema es que General Alma, pues eso, es un renegado que quiere dar un golpe de estado y por eso quiere desatar todo el poder de Feria, de la pobre Feria, la niña clon. Vale, aquí Víctor le está preguntando a Emerson que si va a confiar en el director de Cronos. Si se puede confiar en nuestro enemigo, Víctor no está muy conforme con que vayamos a hacer caso al pavo. Pero bueno, oye, entendemos que el enemigo es el General Alma. Así que nos piramos. ¿A dónde? Pues no sé, va a ir al puente, ¿no?
クロノス艦隊が通常空間へ移行。5分後、フェイクリード4号星の周回軌道に入ります。Vale, que en 5 minutos tenemos contacto con una flota de Kronos. 外交施設艦隊としてお迎えするんだ。くれぐれも、シルバー。Esperemos que de la facción buena, por así decirlo. Vamos a mandar un diplomático para allá. Ponerlo en pantalla. Sí, señor, es de los buenos. Es el director. El presidente, no director. Yo le llamo director, pero es el presidente de Kronos. Tienen hasta presidente y todo. Ahora que nos cuenta. Me estoy diciendo que no tenemos tiempo. Perfecto. No tenemos tiempo para pedir perdón. Screen. DC. Comandante Din. Vale, le estoy diciendo que el director ha llegado. El presidente, no el director. El presidente ha llegado hacia nosotros, presidente Mutal. Para que no la ataquen, básicamente. A ver qué ha decidido el consejo este de la federación. Vale, que ha aceptado la Federación Pangaláctica, ha aceptado la petición de ayuda aquí del presidente de Kronos. O sea, que vamos a ayudarles a por los renegados. Vale, que nuestra obligación mantener la seguridad, etcétera, etcétera. Que aprecia la ayuda, perfecto. Pues nada, ya sabemos, vamos a ir a por Kronos, pero a por los renegados de Kronos, a por la facción rebelde. Vale, que vamos a intentar hacerlo pacíficamente, pero que no pueda asegurar que General Mar reaccione violentamente, que lo va a hacer, obviamente. Vale, y elige al Capitán Kenny como embajador de la Federación. Genial, mando refuerzos para acá también. Creo que no van a llegar a tiempo para no variar. O sea, que no sé para qué los mandan entonces. Y que cooperemos con el gobierno central de Kronos. Venga, vamos a por el General Alma. Yo creo que ya estamos cerca del final, ¿eh? No sé cuánto me quedará. Me quedará una o dos mazmorras de estas largas. Porque en este tipo de juegos siempre suele haber un mambo. Al final suele ser mazmorras más bien largas. Vale, que nos manda la misión. O sea, los detalles de la misión para que la veamos después. Perfecto. Vale, que vamos a trabajar juntos, señor presidente. Decidme dónde está el General Alma, que vamos a por él, hombre. Vale. Saben dónde está el... Vale, no lo va a decir porque saben el sector donde se esconde el General Alma. Perfecto. Un asteroide. Un cinturón de asteroides. A 300 años de una estación de Kronos. Años luz, vamos. Vale, vamos para allá. Y que van a mandar un montón de una flota ahí de barcos. Ayudarnos. ¿Cuántos barcos hay en la flota rebelde? Vale, que el problema no son el número, sino el poder de fuego que tienen. Da igual, si nosotros nos vamos a meter ahí, vamos a dar piños ahí, nos importa poco las naves. Vale, señor Kenny se despide. ¡Hala, venga! Bueno, ya tenemos la ubicación del General Kronos. Motores a todo poder. A las coordenadas que nos ha dicho el presidente. Espero que no sea una trampa, no creo, pero bueno. No, no tiene pinta de que sea trampa, ¿eh? Tiene pinta de que esto ya sea final. A ver, no pasa nada por terminar el juego, porque aunque tengo misiones pendientes secundarias, luego el juego continúa. Siempre queda la opción de eso, de completar todo lo que falte por hacer. No es decir, es que cuando se acaba ya la historia ya pierdes todo, ¿no? Luego seguramente en este tipo de juegos siempre hay alguna mazmorra opcional, así muy chunga, o sea que
se va a poder continuar las misiones secundarias. En caso de que lo terminemos las misiones secundarias, pues las haré en cuanto pasemos la historia. Hola, fija la velocidad a la que vamos. No se ve nada. Capitán, llega una transmisión. ¿De quién? No lo sabe. ¿Debemos ponerla en pantalla? Pues sí, sí. A pantalla, cómo no. Será el general más seguro. Tiene pinta de que va a ser él. Ahí está. Has decidido venir, Capitán Kenny. Anda, si es el capitán general Alma en persona. ¿Qué quiere enfrentarse a nosotros cara a cara? Perfecto. Negociar la paz, está diciendo la Federación. Se supone que es una broma. Está ofreciendo Emerson la posibilidad de que se rinda, pero no va a querer el pago, obviamente. Se ha ofendido el pavo ahí porque dice que va a defender su soberanía y que no le ofrezcamos la paz. El tiempo de debate ha terminado, así que la Federación no es más que un gobierno de bandidos. Una banda, por así decirlo. Vale, que nos va a matar a todos como traidores, bla bla bla. Y que bautizan nuestros cuerpos como combustible para un nuevo Cronos. Bacala, bacala, que nos está amenazando. Yo creo que voy bien preparado. Llevo un buen nivel para enfrentarme, yo creo, más o menos al final. No, no he llegado al nivel 100, pero... Vale, le está preguntando que dónde está la localización de la transmisión y le está diciendo que es exactamente la misma que nos ha dicho el director... el presidente, perdón. Manía tengo con el director, el presidente de Cronos. Así que para allá que nos vamos. Para allá que nos vamos a poner General Alma. Vamos a darle caña. A ver, con Fidel... Tengo nivel 77, yo creo que con el resto más o menos igual, o sea que yo creo que más o menos para enfrentarnos a esta parte final es un buen nivel. Lo mismo luego me arrepiento. Vale, que descansemos, que hemos tardado un poquito en llegar, perfecto. Al cinturón de asteroides donde están, así que pues nada. Genial, vuelven todos, perfecto, entiendo que puede haber a lo mejor material nuevo en las tiendas. Puede ser, puede ser. Allá que vamos. Vale, vamos a mirar a ver si hay algún... si hay material nuevo. Porque es algo que sí me interesa, comprar algunas espadas. Obviamente las que he conseguido en las catedrales de Oblivion son mejores que las que pueda comprar, pero bueno. Hola. Ah, digo, ¿no me vende nada? Pues no, no me venden nada. Pues nada, venga, no vamos a las habitaciones a descansar. Epic fail este. Vení para acá, para nada. A dormir. La privada de acción esta, bueno, la dejaré para más adelante. Lo mismo me arrepiento, pero es que... va, venga, voy a hacerla ahora. Que digo, lo mismo luego más adelante ya no puedo hacerla, si llegamos al final. Tampoco me cuesta nada aquí hablar con... dos personajillos. Bueno, consejos aquí del maestro de Fiore. Ante la duda de Emerson de si beber o no beber en este momento. Ahí está diciendo Fiore que su maestro solía decir que se lo piense con calma. Hay que pensar las acciones y las consecuencias. Y aquí está la otra. Está preguntando que qué clase de trabajo es el que desempeñan habitualmente. Anna-san,
Estaba alucinada la pobre Miki, pues decía que Ann con ese trabajo debería ser una persona importante aquí en la organización. Y le está diciendo que no, que lo importante es Emerson. Bueno, venga, ahora sí. Nos piramos a las habitaciones a dormir. Vienen todos a dormir. Vale, descansando ahora. No vamos a poder regresar a Faycreath. Por favor, haz todos los preparativos iniciales antes. Bueno, pues nada, yo creo que más o menos lo tengo todo hecho, sobre las misiones secundarias. A lo mejor alguna catedral de Ulio seguramente me queda por ahí, porque solo he conseguido dos armas especiales. Entiendo que me quedará más. Así que, en un principio voy a tirar para adelante. Y ya cuando volvamos de... cuando, digamos, terminemos ya la parte esta final, pues ya volveré y completaré lo que me quede. Vamos a arriesgarnos, todo sea que luego me arrepienta y tenga que subir más nivel, pero bueno, espero que no. ¡Vamos allá! Miki, Miki, Miki. ¿Qué estás haciendo a estas horas por aquí? ¿Y tú, Fidel? No puedo dormir, básicamente. Yo tampoco. Hemos llegado muy lejos en nuestro viaje, le está diciendo. Me estoy mareando con la luz del fondo, que no lo creáis. Hemos experimentado cosas que la gente de Resulia no experimentaría. Está recordando tiempo los que pasaban, los tiempos que pasaban con Ted, que es el amigo este de Sal. Y que parece que han pasado eones desde aquello. O sea, nos hemos embarcado aquí en una aventura. Una aventura que está llegando a su final, pero bueno. Está diciendo que se quede con ella por toda la eternidad. Y que mañana va a dar todo lo que tenga para salvar a Feria. Y que tiene que decir una cosa más egoísta, una cosa más. Por favor, Fidel, quédate conmigo a mi lado, perfecto. Qué bonito, qué bonito. Pero lo que queremos ya es caña. Lo que queremos es cera. Lo que queremos es zapatilla. Ahí está. Ahí están los dos. Está echando la peta en general al presidente. Le está diciendo que va a convertir a Cronos en esclavo de la Federación. Que cómo lo puede permitir. Y que la única acción que le queda es aplastar a la Federación y al gobierno de Cronos y se pira. Está pirado. Está cabreado. Pues nada, venga. Lo hemos intentado por la vía pacífica. El pavo no ha querido. Bueno. A la guerra que nos vamos, señores. Vale, está diciendo que le pida a sus naves que mantengan un poco la distancia, que nos ocupamos nosotros. Sí, señor. ¿Y qué tres naves enemigas van a pasar a la ofensiva? En nombre de la paz galáctica, nos vamos a meter en batalla con una nave rebelde de Cronos. Y que nuestro grupo se va a infiltrar para allá, así que vamos para allá. Señor. Vale, que han establecido un link entre el gobierno de Cronos y nuestra nave para poder comunicarnos con ellos. Vale,
Está anunciando que nos hemos unido al gobierno de Cronos, que nuestra nave va ahora con bandera de Cronos. Venga, comienza la operación Underway, en la que nos vamos a meter. Allá vamos. Nos están bombardeando. Vale, bueno, pues están cargando naves entre unos y otros. Vale, continuar la lucha solo aumentará nuestras bajas. Que tenemos que ir a por el general Alma directamente. Que feria es la que está dando fuelle, por así decirlo, a los rebeldes, así que hay que rescatarla. Está diciendo Emerson que hay un con el cinturón este de asteroide va a ser difícil entrar allí, pero Ana ha descubierto la forma de conseguirlo. Con el poder de Relia. Se puede neutralizar el escudo que protege el cinturón de asteroides para poder entrar. Que no sabe cómo controlar su poder en la pobre Relia. No te preocupes, Relia, si Fiore te va a ayudar. Vamos, Relia, vamos a ayudar a Feria, vamos a salvarla. Sí, señor. A infiltrarnos en la base. Nos piramos. A la base del general Alma. Digo, menos mal que viene también Emerson, digo, porque es uno de los personajes más poderosos que tengo ahora mismo. Digo, si se queda aquí, malo. Estoy diciendo que si Relia consigue manipular el tiempo y bajar, por así decir, la barrera, que se puede convertir en, vamos, en una especie de diosa. Se está preguntando si el poder de Relia va a ser demasiado. A ver, a ver, a ver si en este momento de emergencia me venden armas buenas. Venderme algo que lo necesito para el combate. Pues, nada, nada. Nada de nada, venga, nos piramos. Voy a hacer un guardado aquí aparte. Y a la carga. Vale, para empezar vamos a neutralizar los escudos. Y que estaba lista cuando se lo diga. Venga, Relia, depende de ti. Bajar los escudos. ¿Ha funcionado? Sí, señor. Ha roto el escudo. Así que... Parece ser que Feria está emitiendo otro escudo por su cuenta también para proteger. Está preguntando si puede neutralizar el escudo de Feria. Hermana contra hermana aquí. Escudo contra escudo. Scanner によると、フィールド効果は距離の事情に反比例しているので、リリアさん本人からの距離が近い方が中和効果が高い可能性はあります。
しかし非武装のシャトルで敵艦の砲撃にさらされるのは危険すぎます。だが他に方法がないだろう。平気、私行く。 venga, フェリー、 venga, アレリア。チームで一番の勇者はおちびちゃんだったみたいだな。違いない。シャトルならカーゴベイだ。急ごう。エマーソンよりブリッジ。こちらブリッジ。頼みがある。可能な範囲でお願いします。俺たちはシャトルで敵の本拠地に突っ込むことにした。ダメに決まってるでしょう。Vale, bueno, vamos a cargo, wey. No, que te anda. Y de allí a la nave. Sojo va a orega tanto ser. Bridge から艦長。なんだ。予想航路をシャトルにアップロードしました。確認してください。気が利くな。リリアさん、行けますか。 Bueno, vamos a acercar en la nave para que Rayleigh esté más cerca y pueda ir derribando más el escudo. やれる。平気。 A ver si puede con su hermana. Vamos, tío, arranca. 一緒に乗り越えよう。 スペースドア、開きます。頼む。Casi mejor que nos sentamos, ¿no? Porque tiene pinta de que va a ser un viaje. Esto es de los pocos vídeos que va a haber en toda la. En todo el juego, pero la verdad es que hay poquísimos vídeos. Ahí está.¡Toma ya! ¡Hala! ¡Fácil y rápido! ¡Sugoi! ¡Anata! ¿Dónde está? Migi no ichiban oku ni aru iwakage ni ana ga mieru. ¡Honto da! Akiraka ni jinkouteki ni tsukurareta mono no yō desu. Yoku mitsukemashita ne! Tokushi butai wa yakan koudou ga ooi n da. Sasotteru no ka? Ana ni tobikomu zo!Bueno, ahora que han descubierto hay un asteroide ahí con una especie de manufacturado por el hombre, o sea que básicamente que es ahí. Básicamente que les hemos descubierto. Sabemos que era por esta zona y sabemos qué asteroide es, así que pues nada, hemos llegado. Hemos llegado. Ha sido una invasión un poco rápida, un poco chorra, pero. Invasión rápida. Alcanza los de Golden Age. Piso 1. スペースドアを開けて待っていた甲斐があったというものだ。モラルノムラルカザーオブゴールデン。手厚い歓迎に感謝するよ。テリアを返してもらいに来た。まあ、けどいなだ。さあ、見らんないしゃやんコフェ。やはり来ておったが小僧。面白い。逃げも隠れもせぬ。どちらが時空紋章の主にふさわしいか、蹴りをつけてくれる。Vale, estamos hablando ahí con el estúpido general más. Que nos preparemos. Que, o sea, que va a disfrutar de nuestra caída. Justo. Venga, vamos allá, que Feria nos espera. A ver, este hombrecillo que hace aquí. Este hombrecillo. Ah, nos trae provisiones, genial. Eres un traidor, muy bien, me gusta eso. Me gusta, o sea, te colocan aquí el traidor aquí. Voy a comprar uno de estos. Vamos a tirar la casa por la ventana, porque lo mismo voy a necesitar un montón de estos. A ver, de este ya tengo todo, más o menos lleno. Me voy a comprar 5 de estas también y ya con esto completo. De armas. Esta de Víctor, esta me sube. Sylvans para Víctor, ala, equipada. Nueva arma para Víctor, genial. Y el resto no me sirve. Vale, de armaduras. Mithril Mesh para Emerson, genial. Y otra para. Ah, vale, que lo tengo aquí, vale, genial. Yo estoy aquí comprando, pero creo que ya he comprado varios, ¿no? Ah, vale, que es que. Joder, vaya lío. Venga, va. Genial. Y Mystic Rob también. Para. La señorita. Pues nada, con esto ya estaría todo.
Vale, objeto no me interesa. Bueno, venga, señores. A ver qué tal el alcázar este. A ver qué tal se nos da. Voy a hacer un guardado aquí. Pues acaso hay que repetir. Alcázar of the Golden Age. A ver qué enemigo nos encontramos. Voy a ventilarme a todos. O sea, no. Bueno, la verdad es que teniendo a Ana ahora mismo con la potencia que tiene de ataque, me ventilo rápido los combates. No espero tampoco mucho. Mucha resistencia aquí. Que fijaos las coñas que da, es que es brutal. El arma este que pillé en la Catedral de Oblivion, el combate contra el dragón ese, el dragón de la tormenta, era un coñazo porque el combate me duró muchísimo, pero es que los objetos que os dan es descomunales. Las armas son brutales. Dos meteoritos. A ver cómo es de grande esto. Ah, bueno, muy grande, ya la segunda planta está ahí al lado, o sea que... ahí veo una nave de esas chungas. No me rompáis el bonus, que si no gano muy poca experiencia. Buah, chaval, vaya paliza les estoy dando. Vaya paliza les estoy dando. A ver, ¿para dónde tiro? ¿Izquierda o derecha? A ver, aquí. Sí, vamos a mirar aquí un momento, que hay una sala aquí, tiene... Sí, hay un cofre, perfecto. Comandante de Cronos. O vaya mierda, comandante. Están recibiendo la del atún. ¡Ulo! Vaya tío, malo. Me habían matado a Fiore por ahí, pero la ha resucitado Mickey. Es el problema de las magas, que tienen poca vida y claro, nos pasan más tiempo muriendo que viva. A ver qué había en el cofre este. Cofre futurista. CQC programa Z. A ver, que este es nuevo. Este sí que no lo tenía. Este es nuevo. Puño de furia para Ann. O Avian Rage para Emerson. 360 de ataque. 390, no. Puño de furia para... Puño de furia para Ann. Y se lo voy a equipar además. Y lo vamos a probar ahora mismo. Vamos a quitarle el que menos haga. Hammer of Might. Ahí estamos. Ahí estamos. Y además le voy a poner el Infinity Kick, que no se lo había puesto. Uf, ahora mismo es brutal. Seguramente el mejor personaje de los que tengo ahora mismo. Porque Emerson sí, tiene mucha fuerza, pero es verdad que... los ataques que tiene no es que sean tampoco muy brillantes. Segunda planta del Alcázar de Golden Age. Venimos a por Relia, o sea, por Feria. A ver cómo es de grande. Oh, este ya es más grande, ¿eh? Vale, esta es la tercera planta. Perfecto. El ataque este es brutal. Se pone a lanzar ahí todas y se queda sola. Vale, esta ha sido la patada esta especial que he puesto. Ey, ¿qué ha pasado? Ya ha terminado, ¿no? El combate. Pero se ha quedado ahí medio bugueado. A ver, aquí hay dos cofres. Cofres. Una Arcana Sword, que yo creo que no va a ser mejor que lo que tengo, pero bueno, por si acaso. Ah, es la que tengo, es la misma que la que tengo. Bueno, me viene bien tener dos, porque así puedo transformar a una, puedo modificar a una con la síntesis y todo eso. A ver, aquí he venido. No nos liemos. Ah, no, no he venido. ¿Qué? ¿Pero dónde he venido? Esto es un teleportador. Ah, esto es una catedral de Oblivion. ¿La hago? O la hago fuera de cámara, yo creo mejor. Luego volveré, porque seguramente el combate final va a ser contra un dragón de estos cansinos. Y es que paso de que veáis aquí un combate de media hora. Entonces, me la dejo pendiente. Ya sé que tengo que volver para atrás antes de irme de aquí. Espero poder volver, claro.
Tiramos para adelante. El Tan, cuando se pone, cuando haces el ataque ese que pega 2000 ataques seguidos, los puños de furia esos, da un gustazo ver ahí cómo empiezas a pisarle. Vale, vale, Dan, tranquila, no, no te emociones. A ver, ¿para dónde vamos? Para adelante. A ver, hay una puerta ahí al final. Sí, correcto. Correcto, correcto, correcto. Cofre, cofre, cofre. Pensaba que iba a haber algún enemigo, pues no. Violent Mail. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Sí, correcto. Bueno, me la equipo a Fidel. Es un poco chorra, porque la verdad es que Fidel es el protagonista, pero está quedando así un poco obsoleto. ¿Por aquí o por allí? Ah, vale, por aquí hay otra puerta. Por aquí hay otro camino que no he visto antes. Pues yo me meto, a ver qué me encuentro. Si lo tapa, lo que me duran los combates. No es que le quite mucho, porque como veis, le quita 500 puntos de daño cada puñetazo de estos que da. Pero claro, como da 10 o 15, pues... Es verdad que Emerson de un solo ataque hace 10.000. Que lo he visto antes y hace 10.000 con un solo ataque. Es una burrada. Vale, hay aquí un par de habitaciones. Voy a coger los objetos. No hace falta ni acercarse a los enemigos. Aquí automáticamente, en el momento en que os ven, ya empieza el combate. Vamos a probar con Emerson. Vais a ver, 10.000 de daño, un solo ataque. 13.000. Es una burrada ahí. Tiki, 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 tiki. Vitalitea. Aquí hay otros dos enemigos. Pues nada. Tiene menos... O sea, a ver, Emerson está bien porque hace más daño, pero es verdad que tarda más en cargar los ataques. Entonces lucen bastante menos. Da la sensación de más que están más parados que con Ann. Con Ann, al hacer tantos ataques seguidos, son las Swindled volumen 4, ese yo creo que ya le tengo. Tiki, 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 tiki. Ah, no, Thunder Flare con Fiore o con Mickey. Explosion, pues venga, Explosion con Mickey. Ala, venga, adjudicado. Así, tampoco, sin pensarlo mucho. Explosion con Mickey. Y aquí no hay nada. Increíblemente he venido para un cofre. Otra vez vosotros, tíos. Soy un coñazo. Está siendo cañero el equipo, pero cañero de veras. Pues nada, venga, vamos a la siguiente zona. Y a la tercera planta del Alcázar of the Golden Age. Vale, me dejo un cofre allí, que yo creo que puedo bajar por aquí, ¿no? ¡Ah! ¿No puedo bajar por ahí? Pensaba que había un camino. Cofre, cofre, cofre. A ver, por aquí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. A ver qué había aquí en el cofre. Swordsman Manual 8. ¿Cómo se nota que es el final, eh? Estoy pillando aquí manuales por un tubo. Puedo aprender Air Wraith o Dragon Roar. Rugido del dragón. Venga, vamos a aprender un poco para Víctor también, que está quedándose un poco ahí marginado el pobre. Que le doy muy poco a Víctor.
Bueno, vamos a equipárselo también. Tengo una manía de aprender las cosas y luego no equipárselas. ...35, es lo que más hace ahora mismo. Por aquí tengo otro de 30, genial. Voy poniéndole todos los que más gaste, todos los que... Contra más se me pegaste, evidentemente es porque es un ataque mejor. Entonces, tampoco me voy loco. Estoy poniendo todo lo que... Todo lo que gaste más. Dragon Roar, ahí está Víctor utilizándolo. Fijo, ha salido un dragón ahí. Eso es buenísimo, ese ataque de Víctor ha sido buenísimo. El Dragon Roar ese. Hola gente. Estáis todos muertos. Solo quiero a la niña. Oh, me han matado a Fiore. ¿Me han matado a Mickey también? Vaya tela. Vaya tela. No me doy cuenta, este ha sido un... Ha sido unas muertes así rápidas que no me doy cuenta. A ver. A ver si me aclaro yo. Vamos a revivir a por el Fiore. Ahí está, Fiore, resucita a Mickey, ala. Ya que estás ahí. No muera, Fiore, pero... Ah, iba a morir. Bueno, acabo el combate antes de que la resucite. Muy mal, muy mal. Esta vez ha sido... Ah, vale, la ha resucitado. Esta la ha resucitado con poquísima vida. La ha resucitado de coña, Ha sido de coña. Vale, Fire Light para todos. Perfecto. Para estar a tope, para la siguiente zona. ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada. Hay un montón de salas que están vacías. Son muy troll. Un montón de salas aquí vacías. Que no sirven de nada. Tercera planta del alcázar o del Golden Age. ¡Bol! Es grande también, Hay un punto de guardado ahí, con lo cual sospecha. Cuando hay un punto de guardado es que viene el combate. Viene el combate contra un jefazo. Pues vaya paliza se llevan, Los soldaditos estos se llevan... Se llevan la del pulpo. Five Signets volumen 3. Fiery Star. Que restaura... HP de todo el... Ah, vale, que aumentará, digamos que más. Restaurará más, por así decirlo. Es una cura todavía mejorada. Pues nada, venga. Mejor que mejor. Tenía Fiery Light y ahora es Fiery Star. O sea que entiendo que, que curará más cantidad de HP a todos. Prácticamente completo, pues ya... Bueno, no sé. O sea, el máximo que tenía ahora curaba un 25-50%. Ahora yo creo que ya con esto ya sí cura todo. Venga, vamos a guardar. Venga, siguiente zona seguramente combate contra el jefe. Aquí hay un cofre ahí arriba y no sé cómo llegar. Nos han encerrado. ¿Qué queréis? Están un poco mal esta peña, ¿no? Este es el director, está asqueroso. Vale, que somos perfectos para un nuevo experimento, más experimentos. Están echando la chapa porque están diciendo que bueno, que los humanos no son juguetes para que el pavo este juegue con ellos. Oh, ¿qué es eso, tío? Pues nada, venga. Roden Gate. Oh, se va a llevar este también al pulpo, Ya lo que le he quitado en apenas un segundo.
Voy a meterle con por si acaso. Voy a aprovechar con Fiore y le vamos a bajar. Vamos a meterle Sacred Pain para bajarle la defensa. Y con Mickey, el Terra Hammer clásico. O puedo probar la Explosion también, a ver qué tal es. A ver, Terra Hammer. Y vamos a lanzarle la Explosion esta. Bueno, el Divine Wave este, el Divine Wave hace, cuesta 40, o sea que es esto. Bueno, no sé, no sé qué le ha hecho, si le ha hecho, no sé, ha sido un poco raro. Que no sé si ha sido Emerson lo que le ha causado, he visto que algo le ha causado 11.000, pero yo creo que ha sido Emerson, sí, yo creo que es Emerson. No, me han matado al pobre Víctor. Pobre Víctor. El tanque del equipo dura poquísimo, ¿eh? Y los otros están hablando ahí de fondo. A ver, señorita, me gustaría que revitarais a Víctor. Vale, tengo una barra de rush bastante grande. Pero voy a esperarme. Pero como tampoco el enemigo parece muy complicado, entiendo que a partir de ahora la cosa va a venir chunga. Mikiles, o sea, Ani le está haciendo cero de daño. Me ha dado la sensación. Me quedo con Emerson, que Emerson le... Emerson le casca bien. Ah, está siendo facilillo. Espero que haya algo más chungo, porque si no, este me va a durar. ¿Listo? Tío, como no me traigáis algo más, me voy a ventilar a todos enseguida. Vale, a ver, las puertas estas me llevan para los cofres. Vale, perfecto. Vale, vale, son puertas para los cofres, por así decirlo. Vale, y ahí enfrente no hay cofre, pero Dojikiri Kuru no sé qué. O sea, eso es un arma para Víctor y tiene pinta de ser brutal. Dojikiri. ¡Oh! 840 de daño, me sube 220. Dojikiri Yasutsuna. ¡Hala! Una katana. Adjudicada al pobre Víctor. Que la verdad es que me dura poco en los combates. La voy a mirar un momento esta sala de aquí. Por el tema de que han estado ahí los pavos esos. ¿O se han dejado algo aquí? No. No puedo hacer nada, no. Pues nada, seguimos. Tengo que llegar hasta cuarta planta. ¡Joder! Más enemigos para no variar. Oh, ha muerto Fiore. Ya ha muerto. ¿Qué ha pasado ahí? Que me han matado varios. Que me han matado a varios. Ha ido una atacada. Mickey resucita. Y a partir de Mickey. Oh, me han matado a Emerson también. Joder. Espérate, espérate, quieto parado, que se está complicando la cosa. Que se está complicando mucho la cosa. Me va a costar más. Vaya, me va a costar más este combate que los otros. Es que no puedo hacer ningún ataque especial. Porque me he quedado sin... ahí, sin MP. Vale, vamos a reeditar aquí a la peña. Que ha habido ahí un momento zozobra. Momento zozobra. Vale, no puedo. Está muerta. Vale. Sí, prácticamente me lo resucita prácticamente a todos. O sea, me resucita, me cura prácticamente a todos. El Fiery Star ese. Voy a tomar una poción de esta de MP para la pobre Ann, que la necesito a tope. Vale, hay una habitación vacía para no variar. He visto ahí un espejismo. No, hay enemigos.
Ya me han matado bien, tío. Tío, es más complicada las naves estas que... Y a Fiore también. Es más complicada las naves estas, las Avenger estas que... Que los jefatos, vaya tela. Vaya tela, Fidel, eres un inútil, tío. Eres el líder del equipo y eres un inútil. Pues nada, resucitar aquí a la peña. Menos mal que venía con un montón de objetos aquí preparado. Porque los MP me van a durar poquísimo. Entre unas cosas y otras. A ver, allí no hay nada. Pues por aquí. Vale, habitación con cofre. Habitación con cofre. No. Ahí. Que no quiero vivir el combate, hombre. Solo son esqueletos estos raros. No, no son esqueletos, son robots. Son como cibos. Vamos. Se llevan la del pulpo, o sea que tampoco. Completado. Láser Oscillator por 2. Strication Ring. ¿Qué es lo que hace el anillo este? Pues mira, curiosidad. Ah, vale, bueno, sí, del Gout. Vale. Del ataque especial este. Que me reserva uno, bueno. No me interesa por ahora tampoco. CQC, programa Delta. Nada. Y triple kick, patada triple para Ann. A ver cuánto gasta. 34, bueno, nada, adjudicado. ¡Hala! Patada triple. Tío, ¿cuánto queda? Vale, la siguiente zona. Y cuarta planta, que llega. A ver, no es que no mole, pero hombre, lo suyo es enfrentarte a jefazos, no a estos tíos, que son un coñazo. Y encima, como no sé. Como en el momento en que entras en el radio ya te atacan. Vale, esa es la patada triple. Buah, chaval, me ha roto todo el rush. Venga, seguimos. Ahí hay un bicho raro. Ahí hay un bicho raro. Buah, es un robot de esos. Un tiranosaurio robot de esos raros. Ah, me han matado. ¡Oh! Ya ha empezado a morir aquí la peña. Ahí está, todo resucitado, sí, señor. Ay, la inteligencia artificial no está mal. O sea, es verdad que ha habido momentos a lo largo del juego que ha sido un poquillo más rara, pero vamos, la verdad es que no me está dando problema, fijaos. En el momento en que muere un personaje, los otros, la que pueda, la resucita, o sea que no. Yo por ahora no tengo quejas con la inteligencia artificial. Ha sido muy criticado este juego por eso, pero... Tampoco me está pareciendo tan mala. Strike Shooter. Es una pistola para Emerson. Pero no creo que sea mejor. Esta sí, no creo que sea mejor que la que pillé en la Catedral de Oblivion. No creo. No. Me lo imaginaba, que la de las Catedrales de Oblivion, con el esfuerzo que conllevan, importan mucho más. Venga, cuarta planta, el cazador de Golden Age. ¿Dónde estoy? Vale. Hay un punto ahí para salvar sospechoso, ya sabéis. Pues que haga 11.000 de daño con un solo ataque. Es verdad que tarda bastante en cargar el ataque, pero vamos. Que es una burrada. Se le quita media barra, es un solo ataque, chaval. Vale, tengo un montón de cartas de estas de magia. Y no las estoy utilizando.
Manual de espadachín, volumen 7. Me están dando manuales por un tubo. Y puedo aprender nada con... Y nada, nada con ninguno de los dos. Pues nada, seguimos. ¡Oh, no! Una nave de estas asquerosas, no. Joder, ya está, ya me ha matado a... al pobre Fidel. Vale, por allí o por aquí, Bueno, voy a tirar un momento al fondo. ¿No hay cofre? Sí, sí hay cofre. Tiger Fans para Anne, que tampoco creo que sea mejor que la que pillé en la catedral. Me vuelve a pasar lo mismo que antes, o sea que... Correcto, es peor. Nada, nada, nada. A ver, ¿este está muerto, Fidel? Sí, está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto. Ay, y Fiore también está muerta, joder. Tío, de veras, esos son los inútiles, ¿eh? Morís cada 2x3. Punto para guardar. Y además, hay aquí un vendedor traidor de estos. Para el otro lado. ¿Y este hombrecillo qué hace ahí? Ah, no. Bueno, pensaba que era un hombrecillo, es una columna. Vaya tela. Creo que llevo mucho tiempo ya jugando. Está quedando un poco largo el vídeo este, ¿no? A ver, genial, vamos a comprar esto, que como he gastado 3 para resucitar. Hombre, está bien que te coloquen aquí al vendedor, ¿eh? La verdad es que es... es algo muy útil. Vale, todo lo que me dais es una basurilla. Vale, gracias, nada. Me ha valido para comprar los objetos y poco más. Punto de guardado. Pues nada, señores, última sala y entiendo que aquí combate final también. Hemos llegado al final ya del recorrido, así que... otra vez tú. Estúpido doctor este. Está experimentando el pavo con nuestros datos aquí de nuestros combates. No, Feria, no. Es Feria, tío. Que no sé ya. Que Feria tiene una simbología distinta a esta. Es un clon de Feria, o sea, es un tercer clon, ya no sé cuántos hay. Solo han tenido éxito en producir un clon. Y lo va a utilizar contra nosotros, pues lo vamos a machacar, macho. Estoy diciendo que no importa que deje que el experimento comience. Pues nada, venga, vamos a por ella. Ferias clon. Vale, como parece un poquillo más complicada, vamos a meterle Sacred Pain para bajarle la defensa. Mi clásico Terra Hammer. Y a dar la cera. Buah, chaval, se va a llevar también la del atún. Se va a llevar la del atún. ...96, 98 hits... ...100 hits... Casi me matan, hay que curarla. Bien, bien ahí, bien ahí. Pero acabo antes utilizando a dando patadas. Vale, vamos a bajarlo otra vez. Vamos a meterle Sacred Pain. Tiene resistencia a la Explode, pero bueno, tampoco es... tampoco es que sea una maravilla. O yo voy muy bien preparado, que puede ser también. Vale,
va a caer en nada. Se ha quedado Grovi ahí. Ahora voy a probar con Víctor el ataque del dragón este. Este que mola un montón. Vale, este no es. Ese no le hace nada. No, Víctor, que este ataque no le hace nada, tío. Deja de hacerlo. Ay, ay, ese sí, ese sí. Este mola. ¡Dragón! Este mola un huevo, o sea, es... No hará mucho daño, pero... Molar mola, tío. Ahora volvemos con Emerson. Ya ha muerto Fidel, tío. Es que... Fidel, tío, eres un inútil, de veras. No me cansaré de decirlo. ¡Vencida! General Alma, ven para acá, tío, no te escondas. ¡Feria! Acaba de desperdiciar, está diciendo que porque ha desperdiciado un buen clon. ¿Cómo era? Está un imbécil ahí. これまでの功績を鑑みて、もう一度だけチャンスを。こいつは。レバーの最後のチャンス。カッカ、お願いです。お待ちを。カッカ。Se lo va a comer, se lo va a comer. No, no me digas que lo va a transformar en algún jefazo.Ah, casi eso. Cronos Sickle. Ha utilizado simbología espacial, espacio-temporal, para crear esta dimensión. Es una especie de dimensión creada aparte. Nah, está ahí dentro.究極の生命体とはこのように心地よいものか。アルマの思いとどうでもいい。私が vamos que te ha comido una planta, te has transformado en un jefazo y ahora su experimento que tanto te gusta hacer te ha afectado a ti. A por él. Vale, vamos a bajarle las defensas que este tiene pinta de ser chungo. Horas de Abomination. Llegó la hora de la verdad, señores. Oh, me ha matado ya varios. Me ha machacado. A ver si mientras Mickey va resucitando aquí unos cuantos, porque si no... Joder, chaval, vaya paliza me está dando. Me está matando a todos. Me está matando a todos. Hay que tener cuidado con este. Ay, ay, que vaya resucitando poco a poco. En el momento que resucita una mala, ya esto se encarga de resucitar a la otra. Y poco a poco van empleando la cadena. Que alguien resucite, que la necesito a tope de vida. Ahí, a poner ahora. Oh, me mató Ann.
ちる時。あ、フォーナット14000でダニオ。まけ、vuelva。17000 ahora。今こそ月、満ちる時。あ、ペメトネ。Es la leche. 14000. 17000. Venga, 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 venga. Necesito resucitar a los caídos. Bien, 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 ahí, resucitada Fiore. Ya solo queda Víctor. Va, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer rapidito, ¿eh? ¡Hala, chaval, hasta luego! Trofeo ganado, Zora Stretcher. Genial. Vale, me vendría bien algún punto de guardado. Bueno, me vendría bien primero resucitar aquí a la peña. Resurrección, perfecto. A ver. Cronos sí que es esto, ¿eh? Estúpido general alma. Kenny 館長。我らが決着をつけるのに。これほど似合いの舞台はあるまい。そんなに力をひけらかすのが好きか。我が元へ果たして何人たどり着けるかな。来た。Vale, pues nada. 自分のところまで来いって言ってるな。お望み通りにしてやるぞ。 Quiere que le hagamos una visita. Así que no, no la hagamos esperar. No la hagamos esperar. Esto no tiene mapa, ¿no? No, esto no tiene mapa. Otra catedral de Oblivion. O no, no, esto yo creo que es el camino a seguir, porque por aquí no veo ningún otro camino. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es un elevador. Entonces esto es una catedral de Oblivion. Has encontrado una grieta en el espacio, en la continuidad del espacio-tiempo. Desde aquí podrás viajar desde la casa de Fidel a Cronos Cycle. Ah, genial, o sea, me puedo volver para casa. Y aquí entiendo que seguiría el camino, ¿no? Vale, pues nos volvemos a casa de Fidel y voy a grabar allí, ¿no? Vale, y aquí volvería a Cronos Cycle, ¿no? Entiendo. Vale, genial. Pues mira, me da tiempo a hacer misiones secundarias por si quiero, o en el siguiente vídeo tirar para adelante. Yo creo que voy a tirar para adelante, ¿no? Yo creo que no quiero dejaros aquí con la mazmorra aquí del final, aquí medio hecha. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y en el siguiente avanzamos hacia el final. Yo creo que ya va a ser el final del juego, pero no os preocupéis que cuando lo pasemos, luego todavía quedará alguna mazmorra opcional y las misiones secundarias. Esto es Star Ocean Integrity and Friendliness. Si os ha gustado, un like. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao.